Hola, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión de Telemedellín. Yo soy Cristian Cartagena y les doy la bienvenida al programa de hoy con nuestro tema que será las implicaciones del posconflicto en Medellín y en Antioquia. Recuerden que ustedes pueden participar a través de el numeral Punto de Giro TM, numeral Punto de Giro TM en redes sociales, y ahí pueden hacer sus comentarios y preguntas para este panel de hoy, ya que estamos originando en vivo y en directo desde nuestro canal Telemedellín, Canal Parque, ubicado en El Poblado. Para hablar de este importante tema, hoy nos acompañan varias personas que en el pasado y en el presente tienen que ver con el tema del posconflicto o que han estado involucrados en procesos de desmovilización y de posconflicto que se han vivido en la ciudad y en el departamento durante otros procesos de paz con diferentes grupos al margen de la ley. Le damos la bienvenida al secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín, Gustavo Villegas. Secretario, ¿cómo está? Muy bien, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación y aquí dispuesto a debatir con estas personalidades y dar claridad sobre el tema. Gustavo Villegas, además, también, recordemos, fue director de Paz y Reconciliación durante la alcaldía de Sergio Fajardo, que fue la alcaldía del año 2004-2007, en la que se dio también el proceso de desmovilización de las AUC en Medellín y que generó, pues, obviamente, varias implicaciones de las cuales vamos a estar hablando. Rubén Callejas, presidente de la Asamblea Departamental. Muy buenas noches. Cristian, muy buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación y prestos, pues, aquí para que toquemos, creo que el tema de más de moda que hay en Colombia y el más importante por estas épocas. Muy bien, señor. Jorge Gaviria fue director de Paz y Reconciliación durante la administración también de Sergio Fajardo, una persona que le tocó vivir de cerca ese proceso en el que las AUC, no todas, sino algunas personas de las AUC que se desmovilizaron, pasaron a integrar bandas criminales y que generó, pues, obviamente, un problema de seguridad en esos años en Medellín. Jorge, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te cuento que fue posterior, obviamente, a la gestión de Gustavo Villegas. Entonces, fue durante Fajardo, Gustavo Villegas el director, y después con Alonso pasé a ser con Alonso director. Salazar. Ay, muy bien, muchas gracias por la corrección. Durante la administración, que fueron dos administraciones seguidas y en las que se generó, pues, ese problema de las bandas criminales, en parte también muchas de ellas integradas por personas que estaban en estos procesos de desmovilización de las AUC. Y John Fernando Mesa es el coordinador de Red de Paz en Antioquia. John Fernando Mesa, ¿cómo está? Cristian, muy buenas noches a todos los compañeros de la mesa y a todos los televidentes. Muy contento porque son espacios que necesita esta ciudad y este departamento para seguir concretando todas las visiones de paz y convivencia. Bueno, Fernando Mesa, también vamos a estar revisando la parte de los expertos porque ellos con Red de Paz, pues, han estado involucrados ayudando en los procesos de desmovilización y de posconflicto desde el 1994, por ejemplo, cuando se da desmovilización de las milicias urbanas. Bueno, para comenzar, señores, este importante panel, ¿qué hacer en el municipio de Medellín para que Medellín no viva, Medellín Valle de Aburrá, no viva esa situación que se generó con la desmovilización de las autodefensas, ahora con lo de la guerrilla de las FARC? Bueno, hay dos características muy importantes. La primera que tenemos que reconocer es que la desmovilización del cacique Nutibara fue una desmovilización de excombatientes urbanos. Lo que vamos a tener ahora es una desmovilización de excombatientes rurales, donde la diferencia también hay que hacerla entre lo que es una desmovilización colectiva y una desmovilización individual. La desmovilización individual se presenta por voluntad propia de las personas, como tenemos muchos de los que estamos atendiendo hoy también acá en Medellín y en el país. En este caso hay una similitud entre el cacique Nutibara en cuanto a la colectividad de la desmovilización, una desmovilización por que es fruto de un acuerdo, y la que se presenta también con las FARC. En este sentido, lo que pretendemos nosotros desde Medellín es que la experiencia que tuvimos con la desmovilización la podamos utilizar no solamente en nuestra ciudad, sino también replicarla a aquellos sitios donde va a haber una desmovilización y donde va a haber presencia de estas personas, para que las comunidades aprendan a vivir con ellas, sepan cuáles son las expectativas, sepan cómo es el manejo que el gobierno le da a estas personas también,
que las administraciones deben tener una incidencia muy importante y que sobre todo los niveles de conocimiento por parte de las regiones en cada una de ellas debe implicar un manejo diferente en las condiciones de los ciudadanos, en las condiciones de los desmovilizados y en las condiciones también de lo que continúa hacia adelante, que es donde pueden presentarse el mayor número de inconvenientes. Teniendo en cuenta lo que dice el doctor Gustavo Villegas, Rubén Callejas, ahí digamos que el propósito entonces es que estas guerrillas que son urbanas, que son, corrijo, rurales, se desmovilicen y se queden en sus municipios, o sea, que estas personas que se desarman, que se desmovilizan, pase ya la vida civil, pero en sus municipios, y evitar que lleguen a Medellín y al Valle de Aburrá. ¿Cuál es la pretensión ahí con la gobernación de Antioquia y ustedes también acompañando desde la Asamblea Departamental? No, mire, Cristian, nosotros, pues la visión que tenemos del conflicto es una visión de largo plazo, como todos sabemos. Tenemos 50 años con esta problemática, no solamente como se vivió en Medellín, sino en todo el departamento de Antioquia, en todo Colombia. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que muchos de los actores hoy de la guerrilla son personas que nacieron en la guerrilla. Por lo tanto, ellos no conocen absolutamente nada más de lo que es esa forma de vivir. O sea, personas que desde los 12 se los llevaron para allá. Desde o que eran nacieron niños, inclusive en el mismo monte, en la misma selva. Y eso es lo que han conocido. Hijos de guerrilleros y eso. Y básicamente lo que han conocido serán unos municipios cercanos donde ellos han podido movilizarse de alguna manera dentro de la ilegalidad. Por eso nosotros también pensamos, pues con todo el respeto de los alcaldes y de quienes van a colocar esas zonas del departamento de Antioquia, donde se van a recoger algunos guerrilleros para hacer un trámite con respecto ya a la desmovilización total, que ellos han sido actores armados en esas zonas, pero también han vivido como seres humanos en esas zonas. Sacarlos de esas zonas a otro territorio prácticamente es iniciar el proceso de paz por la parte de atrás. Entonces yo creo que vamos a reivindicar, son a seres humanos, no vamos a reivindicar ni a máquinas ni a robots, son seres humanos que van a tener que aprender a convivir, como dice el doctor Gustavo Villegas, y lo aprendieron en el pasado, o lo aprendimos nosotros, los habitantes de la ciudad de Medellín, a convivir con quienes se desmovilizaron en el proceso con las AUC. Entonces yo creo que nosotros hoy básicamente lo que tenemos que hacer es decirles a todos los antioqueños que nos tenemos que preparar porque van a venir seres humanos que posiblemente no conozcan ni siquiera la ciudad de Medellín. Digamos que ahí también hay una situación, yo, Fernando Mesa, y es que el ciudadano debe estar dispuesto a tolerar, por lo menos. Yo creo que esa es la idea, que al menos toleren al desmovilizado para que esas situaciones donde ya lo empiezan a hacer a un lado, entonces no le dan trabajo, entonces no le garantizan una convivencia sana en el barrio y terminan pues llevando a estas personas a que vayan a integrar una BACRIN. ¿Cómo, digamos, cómo garantizar o cómo evitar que la ciudadanía se involucre y acepte esta nueva condición de estas personas que van a abandonar las armas? Yo creo que lo primero es una palabra que es clave en todos estos procesos, que todos la tenemos que aprender, que es convivencia. Lo que es aprender a convivir con el que es diferente. En este momento hablar de un guerrillero es una persona, como lo decía Rubén, de pronto es una gente que está en el campo, que no conoce mucho estas dinámicas de ciudad. No sabemos también cuánta gente va a venir a la ciudad, pues eso también son hipótesis que se manejan ahí. Si uno dice, pues el nicho de ellos natural es el campo, pues la idea es que se queden en el campo, ¿cierto? Pero si van a venir a la ciudad, porque de todas maneras la ciudad les puede dar otras garantías, también la gente tiene que aprender esto. Nosotros ahora hablábamos previamente sobre cómo la ciudad ya ha vivido posconflictos. No es algo nuevo para Medellín. Medellín desde el 94 lleva haciendo desmovilizaciones de milicias. Y en el 2004, aquí hay dos expertos que nos pueden hablar con muchas creces sobre lo que pasó con esta desmovilización. Entonces uno dice, ya Medellín tiene experiencia, Medellín ya conoce. Hay gente que ha trabajado el tema, hay comunidades que ya son receptoras de estos actores que hoy están en la legalidad. Entonces es aprender, es reconocer y es vivir esa historia para tratar de tener hoy muchos argumentos para poder condicionar la convivencia. Creo que eso va a ser un factor importante a la hora de decidir quién viene y quién no viene. ¿Qué se debería corregir, Jorge Gaviria, para evitar precisamente que esas personas que, como lo decía el diputado Callejas, nacieron, por ejemplo, en Ituango, nacieron en zonas de guerrilla, crecen en ese ambiente, terminan obviamente alzados en armas,
cómo evitar que una de esas personas no se desmovilice y después llegue a otra parte a generar algún problema de convivencia? Bueno, son muchas cosas las que habría que corregir, empezando por el sistema educativo. Pero voy a poner un ejemplo que nos ocurrió bajo la dirección de Gustavo, y era en el acuerdo que se firmó entre el Gobierno Nacional y las autodefensas, uno de los ítems principales era vincular laboralmente a los desmovilizados. La ciudad de Medellín recibe en el 2003 los primeros 686 desmovilizados del cacique Nutibara y nos los entrega en el 2004 para vincularlos laboralmente. Era la exigencia y en el imaginario de la sociedad estaba que si se vinculan laboralmente ya salieron adelante. Eso es totalmente falso. De hecho, hicimos el siguiente ejercicio. Me acuerdo que eran más o menos 400 que se vincularon inicialmente porque las secretarías y algunos empresarios apoyaron el proceso y se vincularon laboralmente en donde querían estar. Más o menos pasados unos 3 meses teníamos alrededor de 15 personas solamente laborando. ¿Qué pasó? Frustramos a los jóvenes que estaban laborando y a los empresarios y la administración que abrió las puertas para la vinculación. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tenían las condiciones y además nosotros no los conocíamos. Nosotros enviamos a la gente a los espacios laborales que se abrieron, pero la gente que llegó ahí no tenía las condiciones para trabajar. No aceptaban una norma, unos valores, unas reglas, no tenían las condiciones para trabajar en equipo, no tenían la capacidad para discutir asertivamente un problema, no llegaban a tiempo y se generó una frustración tanto con los muchachos como con los empresarios y se descartó esa situación. Recuerdo que sacamos a todo el mundo y empezamos a montar un diplomado con 4 criterios. ¿Qué exigían los empresarios? Lógica matemática, muchachos no sabían sumar, restar. Lectoescritura, los muchachos habían aprendido a leer y a escribir, pero no utilizaban la lectura y la escritura, entonces eran analfabetas funcionales, eran los que sabían leer un letrero donde decía tienda o estación de policía, etc. Pero un documento como tal no lo sabían leer y mucho menos pues traducir para efectos de la gestión que se les estaba pidiendo de pronto en un comunicado. Y súmele a eso civilidad y además de eso proyecto de vida. Y ahí se empezó a estructurar una estrategia de intervención ya mucho más seria. Se montó desde el programa sin la presión de la vinculación, de la exigencia de la vinculación laboral. Si se comete ese error, que hasta ahora se ha hablado permanentemente de eso, no tanto de la vinculación, sino de generar unos proyectos productivos, eso es un desastre aún mayor. La gran cantidad de dinero que se invirtió por parte del Gobierno Nacional en proyectos productivos se perdió. Porque se le está exigiendo a una persona que no sabe estructurar un proyecto de negocios a que monte en 8 días una propuesta para salir adelante. La mayoría de nosotros no somos capaces de montar una empresa. Necesitamos una asesoría permanente. Una vez se capacitaron 30 muchachos para montar un proyecto productivo de una despulpadora de frutas. Cuando les preguntábamos quién va a ser la parte administrativa, nosotros sabemos despulpar frutas. ¿Quién va a ser la parte de mercadeo? No, nosotros sabemos despulpar frutas. Entonces no hay una empresa, hay un ideal de empresa y en eso tenemos que ser muy, muy serios, sin contar la gran cantidad de situaciones en términos educativos, en términos de acompañamiento psicosocial, en términos jurídicos y ahí me podría extender hasta el infinito y más allá. ¿Y entonces qué va a pasar con los que lleguen a Medellín, doctor Gustavo? Los que lleguen a Medellín llegan porque no han tenido, porque no hemos hecho el trabajo suficiente como para que se queden en sus regiones. Pero los que porque hay una situación, qué pena interrumpir, porque hay una situación bien difícil y también para todos, y es que un ciudadano un ciudadano que no está en armas, hablo de cualquier persona que vive, no sé, en Caucasia, en Remedios, o que vive en Begachí, termina el colegio y de inmediato tiene proyectado llegar a Medellín o al Valle Aburrá para buscar trabajo o para buscar estudio. Entonces, digamos, se podría generar esa misma situación con los que se desmovilicen. Se desmoviliza en Ituango, de pronto no encuentra nada que hacer allá y se viene para Medellín. ¿Hay que hacer entonces, por ejemplo? Bueno, hay una condición que tenemos que considerar y también lo vivimos como experiencia en la desmovilización del cacique Nutibara.
Lo primero que van a hacer con esto, con los desmovilizados, es llevarlos a una zona de concentración. En esas zonas van a estar un tiempo. Que eso es lo que tiene ya inmediato, cuatro meses. Y posteriormente, cuatro municipios. La reinserción, nosotros vimos, la reinserción real se empieza a dar cuando usted los reinserta a sus familias. Y ahí hay un trabajo muy poderoso. Son personas que no han vivido, muchos de ellos no han vivido nunca con sus familias. Han tenido valores. Tienen hijos. Tienes que empezar por enseñarles qué es ser un miembro de familia, por adoptar a la familia él y la familia a él también. De manera que en ese momento van a querer estar en un núcleo urbano que les ofrezca todas las condiciones de vivienda, educación, formación, salud, y ahí es donde nosotros vamos a estar presentes aquí para recibirlos. Y ahí es donde, lo que dice John, es muy importante. ¿Dónde está la construcción de convivencia? Entonces no es solamente el trabajo que vamos a hacer con ellos y sus familias, sino el trabajo que tenemos que hacer con las comunidades receptoras. Y en las comunidades receptoras tiene que haber también un factor muy importante, y es que el Estado tiene que haber hecho tanta presencia como que no sientan miedo, como que no sientan temor, como que se sientan acompañadas, como que no ocurre lo que ocurre en muchos sectores hoy de la ciudad, donde no hay una presencia institucional fuerte. Y hay muchas de las normas, especialmente las de seguridad y convivencia, que las están fijando los ilegales. Entonces hay que dar un doble esfuerzo. Uno por atender las personas, otro por atender las comunidades, y el otro por estar presente con todas las herramientas de la institucionalidad. Ese es el gran reto que tiene Medellín, y ese es el aprendizaje que nosotros hemos tenido. O sea, que el trabajo que nos espera es arduo. Y es arduo porque primero tenemos que posicionarnos allá, lo segundo preparar las comunidades y lo tercero recibirlos a ellos. Para complementar lo que decía Jorge, ¿sabe cuánto tiempo nos demoramos nosotros para graduar una persona y le pusimos un nombre? Ciudadanos comprometidos, 18 meses, para entregar la primera persona a un mercado laboral, competitivo, donde el 85% de las personas no tenían ni siquiera bachillerato. Tuvimos que fundar un colegio, hoy el colegio todavía está, que es el CEPAR, para capacitar las personas y para tenerlas en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que quiera ingresar al mercado laboral, y por ahí tiene que pensar las cosas. Ser muy asertivos en la manera como nosotros vamos a abordar esos tres problemas de los que estoy hablando. Sí, porque digamos que ahí finalmente el problema termina siendo esa situación donde ellos pues están en la guerrilla y perciben un sueldo. No sabemos de cuánto, pero perciben algo pues que es con lo que ellos subsisten y les dan a sus familias en las diferentes zonas donde estén. Ahorita entonces viene el proceso, se van a desarmar, todo el tema, seguramente siguen percibiendo, pero llega un momento donde ya no van a percibir ningún sueldo, y ese digamos que también fue uno de los problemas con las anteriores desmovilizaciones, donde ellos ya decían, bueno, ¿y yo qué hago? ¿De dónde saco plata para vivir, para darle a mi familia y todo eso? Y caía precisamente en la delincuencia. ¿Cómo garantizarle a ellos, digamos, un sueldo, cómo que trabajen en algo, cuando además está esa problemática que ustedes han contado? Y es que ellos, lo único que saben muchos de ellos es finalmente patrullar y manejar un arma. No, Cristian, yo considero que hay que aplaudir un tema a propósito de lo que dice el doctor Gustavo. Medellín viene invirtiendo en las regiones del departamento de Antioquia. Esa es una de las mejores maneras para evitar que el problema en Medellín crezca, o que por lo menos no colapse la ciudad de Medellín con una cantidad de bandidos que existen hoy, por un albacrín, por una cantidad de organizaciones ilegales, y después vengamos y traigamos otras personas a que ellos les entreguen hasta una oferta ilegal que los pueda seducir. Y vuelven otra vez a la delincuencia, a la ilegalidad, que es lo único que han sabido hacer. Yo vuelvo e insisto también, estamos tratando son seres humanos que hoy no tienen, muchos de ellos, ni valores ni principios. Primero que todo, hay que arroparlos en ese sentido. Hay que empezar a decirles a ellos que hay un mundo diferente, que es el mundo de los normales, de nosotros los que hemos vivido en la civilidad y en la legalidad. Y tenemos que prepararnos también nosotros, doctor Gustavo, para recibirlos y para decirles, venga, es que yo tengo mis hijos y mis hijos han aprendido a caminar y han aprendido a leer y a escribir y a comer, es porque yo les he enseñado. Yo.
y mi esposa. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a tener que coger como si fueran niños y vamos a empezar a decirles que en la cabeza de ellos tenemos que sembrar cosas diferentes a lo que es hacer una guerra. Y puede que para ellos ni siquiera hacer la guerra sea una cosa mala. Esa es la cultura que ellos han tenido. Puede que esa es la vida normal de ellos. Entonces lo que le tenemos que cambiar a ellos es su forma de pensar y decirles, venga, que existimos una cantidad de personas que los queremos y que les vamos a dar una oportunidad, pero no la vayan a perder. Y llenémoslos de valores, de principios, arropémoslos familiarmente. Es que yo creo que gran parte de este, del problema, doctor Gaviria, con esta delincuencia y con todo lo que hemos vivido en todos estos problemas sociales, básicamente para mí es que se acabó la familia, se acabó el entorno familiar, se acabaron los principios, esos valores, se acabó ese mando de casa, se acabó ese respeto por los padres, se acabó ese respeto hasta por la espiritualidad. Entonces esto nos salió de las manos. Y nosotros, aquí en las ciudades, nada de eso que estoy hablando ejercemos, pero sí lo pregonamos. Y a ellos que ni siquiera han conocido una forma de vivir diferente, que es la del monte, la selva y la guerra, les queremos exigir inmediatamente. Ustedes ya lo tuvieron en Medellín. Fundamental esa experiencia, fundamental, sobre todo para los alcaldes, donde se van a traer esas zonas de concentración en los cuatro municipios del departamento de Antioquia. Seguramente Medellín va a ser fuente fundamental para que ellos vengan y para que el gobierno nacional, inclusive también, porque no pueden sacar la responsabilidad de decir, bueno, entregamos los desmovilizados en Remedios y van a ganar con ellos y tomen una plata. No, no. Esto es un problema de fondo y seguramente Medellín va a ser muy importante para eso. Yo creo que de aportar también ahí que tiene que haber una corresponsabilidad de mucha gente. O sea, hay que hablar de unos gobiernos, un gobierno departamental, un gobierno municipal, que muchas veces también no están preparados. Yo creo que con ellos también hay que hacer mucha pedagogía, con estos alcaldes, con los consejos municipales de estos cuatro, hablando en términos de Antioquia, hay que hacer mucha pedagogía con ellos para decir qué es lo que viene. Lo segundo es, yo creo que también es meter a las diferentes visiones de los empresarios. Los empresarios ahí es fundamental. El sector académico también tiene que empezar a jugar un papel. Yo creo que en Antioquia las universidades creo que se han quedado todavía muy quietas en torno a lo que puede ser el aporte universitario y fundamental. Que la misma sociedad los empiece a recibir. Creo que aquí tiene que haber esa corresponsabilidad de la que estoy diciendo, tiene que ser parte de todos. Aquí no se puede quedar nadie fuera de este gran tren que es la paz. Y gobierno nacional. Sí, por eso cuando estoy diciendo los gobiernos quiero decir que es de todos, hasta el mismo y también la visión internacional, porque vemos que el apoyo internacional ha sido muy fuerte, hay un gran respaldo, no creo que ningún país en este momento del mundo ha dicho que no está de acuerdo con estos diálogos, entonces la idea es también empezar a presionar, es decir, corresponsabilidad de todo el mundo, desde el más pequeño que tiene que empezar a cambiar el lenguaje, los medios de comunicación, creo que todos tenemos que empezar a generar una nueva visión y esa es una de las cosas básicas del posconflicto, es un cambio de visión de lo que es la vida. Y de los políticos también, hombre. Digamos que la idea es que todos toda la ciudadanía, todos los sectores terminen sirviéndole al posconflicto, más que al individuo como tal, sino a todo este nuevo escenario que se genera. Voy a dejar una pregunta sobre la mesa para que la respondamos después del primer corte a mensajes institucionales. Y es si mientras se generan estos procesos de resocialización, de educación, de familia, de toda esta situación, el gobierno debería garantizarles un subsidio considerable a los desmovilizados para que puedan subsistir y así no sean seducidos por la criminalidad. Dejamos esa pregunta sobre la mesa. A ustedes también los invitamos a participar con @PuntoDeGiroTM y ya regresamos con este importante tema. No se muevan. Muy bien, regresamos a Punto de Giro, el programa de opinión de Telemedellín. Antes de irnos al corte comercial, hablábamos entonces de si el gobierno, no sabemos si el nacional, el departamental o los municipales donde estén estas zonas, digamos, de concentración de los desmovilizados, deben garantizarle una manutención precisamente a estos desmovilizados para evitar que sean seducidos por la criminalidad, porque ese, digamos, es otro tema que vamos a tocar ahorita y es cómo evitar que los seduzcan. Bien, comencemos con este interrogante, doctor Jorge. Mira, eso es necesario hacerlo, definitivamente, pero no puede ser una cantidad exagerada ni tampoco mínima, o sea, que no permita poder salir adelante en términos de sostener
medianamente una familia. Pero no puede pasar desde ningún punto de vista por encima del salario mínimo legal, por una razón. El salario mínimo, eso es lo que se debería. No puede pasar de ahí para abajo hasta cierta medida, pero por encima no puede pasar porque la tensión que se genera es muy grande. En este sentido, cualquier profesional que acabe de salir de la universidad está aspirando a ganarse hoy, en el mejor de los casos, 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000. Para arrancar, como se dice. Para arrancar. Profesional, una persona que se demora 5 años estudiando, 6 o 4, una carrera. Desgaste económico, exacto. Desgaste de tiempo. Y tiene que pagar un montón de... O sea, exacto. Lo que acabas de decir. Esfuerzo mejor. Esfuerzo, claro. Listo. ¿Cuál sería el mensaje si a una persona de esas le decimos no? Y es que el que ha estado en la guerra necesita 1.800.000, que es la solicitud de las FARC de acuerdo al documento que ellos enviaron, que es uno de los puntos que no está aprobado, ¿cierto? Pero dice, la solicitud de las FARC es de 1.800.000 y está por definirse como las 30 y puntas salvedades que hay en cada uno de los documentos que ellos han entregado de manera conjunta, o sea que todavía nada está acordado hasta que todo está acordado, sí, o sea, nada está acordado, entonces estamos especulando. Pero el mensaje sería muy dañino para una sociedad. Yo soy consciente que si una persona que toma la decisión de desmovilizarse y el Estado y la sociedad le quiere apoyar, bienvenido sea una ayuda económica para que pueda salir adelante. Pero quítele a eso un montón de apoyos que se le están dando desde la institucionalidad, me refiero al tema de acompañamiento psicosocial, al tema de educación, al tema de salud, a la preparación para la generación de formación para la generación de ingresos, al apoyo jurídico que se le está dando, al apoyo para la generación de ingresos a través de proyectos productivos, etcétera. Eso suma un montón de cosas que se le pueden quitar a la parte que se le entrega, ¿cierto? Y se le puede dar así. En Medellín se le entregaban 400.000 pesos a los desmovilizados y se le entregaban con unas condiciones. Tenía que estar asistiendo permanentemente a las actividades de acompañamiento psicosocial, a las actividades educativas, a las actividades comunitarias, a la vinculación y previa experiencia para el empleo. Entonces, a la que no asistiera, que tenía unos pesos específicos, se les iba quitando. Entonces, una persona que no quería asistir a ninguna actividad, entonces recibía o 50 o 100 mil pesos. El que iba a todas las actividades tenía 400 mil pesos, pero además todo el apoyo institucional, que eso genera un valor agregado muy alto, que se puede, digamos, que también cuantificar para efectos de la intervención con los desmovilizados de las FARC. ¿Está de acuerdo con la opinión? De todas maneras, eso habría que mirarlo más en el contexto urbano, ¿cierto? Porque en el rural, de todas maneras, habría que mirar ahí esas pequeñas agremiaciones que se tienen que formar. Escuchando al doctor Restrepo, el expresidente del Éxito, él hablaba de eso. Los empresarios tienen que ir a estas partes rurales a empezar a formar. Hay que formar esas pequeñas cooperativas donde el agro tiene que jugar un papel ahí muy importante. Entonces uno dice... Todo este respaldo a nivel internacional, a nivel económico, porque vemos que los países están ofreciendo determinados dólares y euros, hay que empezar a decir, bueno, eso en qué se va a invertir, ¿cierto? Hay que empezar a mirar esas pequeñas cooperativas, qué es lo que van a formar. Yo no sé si será 1.800.000, si serán 600. O sea, yo creo que en este momento, creo que el valor ahí no va a ser lo importante. Lo importante es que quien se deje las armas tenga la posibilidad de que la sociedad lo va a respaldar, es lo primero. Lo segundo, que va a empezar a vivir de una forma diferente, ¿cierto? Que no va a ser ya cosas de otro, de una vacuna, de una extorsión, sino que va a empezar a decir, mire, con el sudor de sus manos va a empezar a ganarse ese pan y esa necesidad que le van a empezar a crear sus hijos, que le van a empezar a crear su familia, porque lo que decía Rubén ahora es clave, o sea, ellos van a empezar a vivir en un entorno de familia. Y vos, cuando ves en un entorno de familia, tenés otras responsabilidades. Y empezar a mirar otro cuento. Entonces uno dice ahí, ¿de dónde va a salir, cierto? Es decir, ¿quién va a aportar? Yo no creo que solo sean los gobiernos los que van a aportar. Yo creo que los mismos empresarios tienen que empezar a aportar. Y como les digo, esas mismas cooperativas que se tienen pensadas desde esta visión económica, ellos tienen que empezar a surgir de una vez rápidamente en respuestas económicas. Pero ahí no se vuelve a generar la misma necesidad por la cual fueron a las armas. Es decir, eran 400.000 pesos en una ocasión. El doctor Joe Fernando dice que no importa la cantidad. Y se dieron casos en Medellín donde... No eran suficientes los 400 mil pesos,
entonces caían en manos de la criminalidad para ir allí entonces a cobrar, a vender una droga, a hacer otras actividades ilícitas porque no les alcanzaba. Y ahí es donde digo, llegaron a las armas por esa falta de oportunidad laboral, educativa, y entonces acá se desmovilizan y no está ese respaldo. O sea, ojo, no estoy incitando a que les den el 1.800.000 de los, o sea, pero no son generales en ese tampoco los 600. O sea, no sé usted qué opina de esa situación. No, mira, yo pienso que se importa la cantidad, mientras se hace el proceso de adaptación a ese mercado laboral, por ejemplo. No, mire, Cristian, plata tiene que haber de por medio. La guerra vale plata, la paz cuesta plata. Esa es la visión que yo tengo como ser humano y como actor político en el departamento de Antioquia. Cuando hablamos de que todos tenemos que poner, es una cadena, como dice don Fernando, que no se puede romper. Es una cadena donde inicia con un pequeño incentivo económico, con un pequeño incentivo institucional, como lo dice el doctor Jorge Gaviria, con un incentivo empresarial. Hoy, por lo menos tengo yo entendido y he leído en el periódico El Colombiano, donde más de 35 empresarios grandes de este país están casados con la paz. ¿Casados en qué? En recibir a esas personas, pero no como lo dice el doctor Jorge, afortunadamente usted da la claridad, que no sea de esa manera como se recibieron los desmovilizados en Medellín. Trabajen y a los 15 ya no hay nadie, porque no sabían hacer nada más. Eso es lo que pasa. Entonces hoy esos empresarios tienen una responsabilidad muy grande, lo dice don Fernando. Ellos tienen que ir al campo, tienen que buscar de qué manera esas personas entren en ese círculo económico que manejan las grandes superficies y los grandes empresarios de este país. Yo creo que es que le llegó la hora a ellos también. No solamente de colocar unos pesos, sino también de colocar estrategias, de decirle al país de qué manera podemos nosotros también repensar el campo en Colombia, de qué manera podemos nosotros apoyar no solamente los campesinos que hoy viven en la legalidad, sino cómo ingresamos estos ilegales a que convivan con los campesinos. Ahí viene ya un cuento muy largo de la cadena a que yo me refiero y que no se puede romper, los eslabones tienen que ser todos completos, donde provenga después la forma de ellos sobrevivir. ¿Cómo tienen que sobrevivir? Terminar trabajando legalmente, pero eso también es un proceso psicológico, es un proceso de un cambio del chip en la cabeza de ellos, es un proceso de convivencia, es un proceso de familias, en fin, esa es la gran cadena que yo pienso, pero mi reflexión... Sería una cadena, por ejemplo, de el gobierno garantizarles, por ejemplo, educación. Claro, no. Mientras los empresarios garantizan un trabajo. Claro. Pero y que estén ocupados también. Pero digo yo, es que algo les va a tener que costar. Algo al gobierno le tiene que costar. Pero ya le cuesta la guerra. ¿Por qué no queremos entregar también algo de la plata de la guerra para poder hacer la paz? Esa es la parte que yo digo que tenemos nosotros que pensar. Yo definitivamente lo digo. Algo tiene que entregársele a esas personas. No sé por cuánto tiempo, porque eso también tiene que tener un límite. Doctor, en Medellín sucedió lo de los 400.000 pesos y tenemos que tener mucho cuidado que no pase lo que pasó en Medellín, doctor Gustavo, ahí voy a en ese la tema. Época de Alonso Balazar como alcalde, que los 400.000 pesos se convertían en 200.000 bonos de Sodesco Paz. Y esos 200.000 pesos los cambiaban los muchachos de la entrada del Éxito por 50 o por 100.000 pesos al que fuera a mercar. Y los otros, fuera de eso, terminaron recibiéndolo, ese mismo no lo recibían en las plazas de vicio del mismo barrio donde ellos vivían. Entonces, lo Fuerza que tenemos, Joven era que se llamaba. Era Fuerza Joven. Ah, pero Fuerza Joven. O sea, era el programa de reinserción. Ojo con eso. No. Eso también es una experiencia que tenemos que tener para que en los campos, los que no se quieran acoger a este proceso de paz, o la Albacrín, también empiezan a acoger a estas personas y después ya pasen de ser víctimas a victimarios. Oye, sí, porque viene ese otro tema y es cómo evitar que le hagan trampa, porque eso también sucedió. O sea, acá estamos tomando casos que sucedieron en las anteriores desmovilizaciones para revisar cómo corregirlos. Y ustedes que son obviamente las autoridades o que son los expertos y que están enterados y que deben estar involucrados obviamente en esta situación. Ese es un ejemplo que iba a plantear lo que decía el doctor Rubén Callejas y se generó, digamos, con otras actividades, pero que se podría generar. Les están dando un subsidio y entonces cómo garantizar o cómo evitar que a la vez estén recibiendo el subsidio yendo a charlas, hablando de que estamos desmovilizados y a la vez estén delinquiendo. ¿Cómo evitar esa situación? Mira, Cristian, es que si la desmovilización es muy exitosa, se va a reintegrar el 25%. Y eso, pues, es éxito tremendo y sería... Se va a reintegrar el 25% de los desmovilizados. El 25% de los desmovilizados terminan con una reintegración a sus familias, a sus comunidades. Positiva. Y conviviendo
plenamente con la sociedad. ¿Y el resto? El resto, algunos de ellos no aguantarán en las primeras de cambio. Otros, por el pasado que tienen, morirán en combate o por consecuencia del combate. Pero eso es parte de lo del conflicto. Entonces, cuando uno piensa que ese porcentaje que se va a reinsertar es donde tiene que enfrentar todos estos inconvenientes y todos estos problemas para los que tenemos que estar preparados. Lo que decían ahora de las personas que daba la plata a la alcaldía, era jóvenes en alto riesgo, eran dos programas. Un programa era el programa con los reinsertados y otro programa era el de jóvenes en alto riesgo. Que es de la Fuerza Joven. Era Fuerza Joven. Fuerza Joven, que al final lo terminaron desmontando precisamente por esa situación, porque están dando unos subsidios y los... Inclusive muchos de los jóvenes lo que hacían era darle esa plata al jefe del combo. Los vacunaban ellos mismos. Pero aquí la cosa es muy sencilla. El empresario vive de la rentabilidad. Eso es lo que le interesa. El gobierno tiene una responsabilidad. Aquí la cosa es de dar y recibir. ¿Cuál es la contraprestación? Si el país empieza a ver, y si el empresario empieza a ver que las cosas en el país van cambiando producto de ese acuerdo que se está haciendo, pone la plata y no importa cuánta sea. Pero si nosotros vemos que el producto del acuerdo no va para adelante, que el país no progresa y que no hay una corresponsabilidad, no, 600.000 pesos era mucho. Pero si vemos que todo va por la vía correcta, 600.000 pesos era poquito. O la plata que se entregue era poca. Y a ninguno le va a importar. Claro. Y a ninguno le va a importar. Porque la dimensión de lo que estamos construyendo es distinta. La oportunidad no se puede desaprovechar. La oportunidad hay que aprovecharla y aportar en lo que cada uno de nosotros puede hacer. Como municipalidad, como departamento y como nación, como empresa y como miembro de una sociedad en la que nos estamos dando una oportunidad de construir un futuro nuevo para el país. Entonces aquí es cómo le apostamos a que esto salga y que sea exitoso, independientemente de lo que cada uno tenga que aportar, pero aportemos lo mejor que podamos de cada uno. En el caso nuestro en Medellín decimos lo que aportamos es nuestra experiencia, lo que aportamos es el conocimiento y lo que queremos es que esto salga adelante. Y ahí estamos jugados, y estamos jugados de todas las maneras, con el aporte que hacemos a las regiones, con el aporte que se hace desde ese conocimiento y con el aporte que hay que hacer, si hay que hacerlo económico, aportando para que, como decía inicialmente, para que las instituciones estén presentes en las comunidades, presentes para fortalecer lo que necesitamos hoy como núcleos comunitarios, ahí se va a hacer. No en vano, una parte importante del presupuesto de la ciudad está en los temas de seguridad integral. Y ahí en lo de seguridad integral entendemos el componente no solamente de reacción, sino el componente que tiene que ver con todos los temas sociales que conllevan el atender a las comunidades acertadamente. Y acá viene otra situación. Se desmovilizan unos, lo planteaba el doctor Gustavo, una desmovilización exitosa, positiva, que es la que esperamos todos, por supuesto, que ojalá todos los que se desmovilicen queden bien en la sociedad. Pero seguramente, ojalá que no, seguramente va a pasar que unos que se desmovilicen van a volver a delinquir. Y ahí hay dos salidas. O todo el peso de la ley, mano dura, como se dice popularmente, o seguirlos tratando de llevar a otra vez a que se desmovilicen, a que le cumplan al proceso de paz, a la desmovilización. ¿Cuál sería la alternativa ahí? A ver, de todas maneras, aquí hay gente que ha vivido en la guerra. O sea, nosotros conocemos gente que se ha reciclado 3 o 4 grupos y eso es una parte que es normal. Otra, tristemente, la asesinan. Muchas veces es este país, este departamento y esta ciudad, muchas veces la palabra reconciliación la tiene muy embolatada. Y mucha gente dice el odio y la venganza queda ahí. Entonces ya ven esta persona sin arma y dice hay que asesinarla porque hizo esto. Porque fue. Entonces ahí también se pierde mucha parte de estos desmovilizados. Pero yo creo que es básicamente eso, es una apuesta que
que la misma sociedad le está haciendo a la misma sociedad. Cuando decimos se va a desmovilizar un grupo, es que la misma sociedad le está abriendo las puertas a decirle, mire, ya si este ciudadano hace trampa o no hace trampa, creo que la sociedad ya es... Y ahí sí, o sea, uno empieza a decir, bueno, ahí el Estado tiene que jugar su papel de represión, su papel de seguridad, su papel normal, porque también tiene que defender y proteger a estos otros ciudadanos de bien que no están en la guerra y que le dieron la oportunidad a estos guerreros de que digan, venga, reintégrese a esta sociedad. Si no la tienen, claro, todo el peso de la ley tiene que caer ahí. Y ahí yo creo que no hay decisión para decir o respaldar o proteger a esta gente. Es decir, no, mire, una sociedad te abre las puertas, una sociedad te da la posibilidad de que volvas a sus brazos. Si no quieres volver a tus brazos, ¿qué es lo que está pasando, cierto? Creo que también son análisis psicológicos y sociológicos que uno que tiene que hacer, porque hay una persona que le gusta vivir en la guerra. Porque eso también es normal. Hay gente que le gusta estar disparando. Sí, hay gente que le gusta vivir en la ilegalidad. Y uno también tiene que entender eso, que son personas diferentes. Que muchas veces esta sociedad les da oportunidades. Pero cuando esta sociedad les dice no más, también hay que mirar el por qué no más. ¿Y qué sucede con las BACRIN sobre todo? Totalmente, con cualquier actor armado, de derecha o de izquierda. El programa de paz y reconciliación tiene eso completamente detectado. Con Gustavo se montó a través de la OIM, una línea que se llamaba el SAME, que era el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. En la última evaluación que nos entregaron a nosotros decía lo siguiente: el 65% de los desmovilizados salió adelante. Ojo a esto, estoy hablando de los desmovilizados de las autodefensas y de la guerrilla, que eran desertores en ese momento. El 15% de los desmovilizados está perdido totalmente en la ilegalidad. O sea, son irredentos, no hay nada que hacer con ellos. Son los que vos estás mencionando, que les gusta el ajite, como dicen ellos, les gusta la violencia, les gusta la delincuencia. Y desde ningún punto de vista es que lo tuvieron que hacer. Tomaron la elección de meterse en la delincuencia, porque a nadie le está obligado a hacerlo por faltas económicas o lo que sea. Y nos queda un 20%. El 10% falleció, la mayoría de ellos de causas no naturales, fueron asesinados, etc. Y nos queda otro 10% que está entre la legalidad y la ilegalidad, son los que a veces estudian, a veces atracan, hacen mucho daño, le hacen muchísimo daño a la percepción que se tiene sobre el programa. Pero entonces hagamos estas cuentas con lo que les estoy diciendo. Si son 5.000 desmovilizados y el 15% está delinquiendo, ¿cuánto nos da eso? Nos da 750 personas. Si además una mala noticia recorre 15 veces más rápido que una buena noticia, entonces multiplique 750 por 15 veces. La percepción que se tiene del proceso de desmovilización es mala, pero la mayoría de los desmovilizados realmente sale adelante. Nos pasó con Gustavo lo siguiente una vez, estábamos graduando a 150 muchachos con el SENA. Ese mismo día, a esa misma hora, mientras se graduaban y las madres de la Candelaria les entregaban el diploma de graduación en un acto bellísimo, en un barrio de la ciudad, un desmovilizado efectivamente atracaba un bus con un cuchillo. Al otro día, ¿qué salió en las noticias? Desmovilizados, en plural, atracan bus. Los 150 muchachos que se graduaron quedaron invisibilizados totalmente. Entonces, ojo con eso, porque eso mismo pasa con los otros programas de jóvenes. Es que están entregando bonos y se lo venden y lo cambian. No, hay algunos que lo hacen y eso nos hacen figura y esos son los que suenan. Pero la mayoría... Si se le da la oportunidad, por lo menos con la estructura y el programa que montó la ciudad de Medellín, podían salir adelante. O sea, Medellín tiene las condiciones para hacerlo. Conclusión, rápidamente, acabó el tiempo. No, yo pienso, Cristian, que... cuando haya más temas. Mire, procesos de paz y reinserción no se pueden estar viendo cada 15 días. Eso sí, pues es claro. Hoy un presidente se dio la pela, tomó la opción de buscar la paz de una manera diferente a la de estar persiguiendo a los bandidos dándoles bala, como se dice vulgarmente. Bajó casi que su popularidad hasta lo más bajo que haya tenido un presidente en este país. Digamos lo que eso es un acto de grandeza como ser humano. Yo lo considero de esa manera. Pero quienes no acojan esta oportunidad, yo creo que no tienen por qué volver a someterse a ningún proceso. Todo el peso de la ley para ellos, absolutamente todo. Es que es una oportunidad que le está dando la vida y se la estamos dando nosotros, doctor Villegas, como usted lo dijo. Es que son oportunidades de lado y lado, oportunidades históricas. Y yo pensaría inclusive, para terminar, Cristian, el ordenamiento jurídico en Colombia, después de este proceso de paz, para mí tendría que endurecerse. Perfecto. Rápidamente, doctor Gustavo. Yo
quiero que este proceso salga adelante y que no se convierta en un proceso de gobierno, sino que sea un proyecto de Estado. Me preocupa mucho lo que sigue, porque cualquiera que llegue, llega con una ilusión distinta, llega con una forma diferente de ver las cosas, y aquí ya lo hemos visto cómo puede fácilmente cambiar las condiciones. Y cambiar la Constitución es muy sencillo. Esa es la gran preocupación que yo tengo por lo que vivimos en Medellín. Medellín durante un periodo se manejaron las cosas bien. Y dicen los expertos que el tiempo de reinserción es exactamente igual al tiempo en el que el excombatiente estuvo en la delincuencia. Esa es mi preocupación. Bueno, muy bien, señores, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes también, especialmente, el agradecimiento por estar nuevamente en la pantalla de Telemedellín viendo Punto de Giro, el programa de opinión, para que entiendan muy bien la noticia. A ustedes lo invitamos para que continúen con la programación de nuestro canal Telemedellín. Ya sigue Paso a Paso con Bernie, Chicho y con Peña. ¿Qué ha pasado?